सर्वोत्तम महसास मन की आंखें करती रहती बस इसका कम टू अव्यक्ति परिवार शांति बेनवेनिडो अव्यक्ति परिवार या से ofreció el boga baba fue un especial un boga especial to Baba and now amor y recuerdo se le envió a Baba de parte de los hijos. Hoy es la versión 11, el poder del yoga del peregrinaje del recuerdo. Yoga Ball. Vale, vamos a escuchar a Mohini Ben. Salió una señal acá que decía que está un poco inestable la internet. Vamos a ver, no sé. Today in Baba's remembrance. En el recuerdo de Baba. Cuando en el recuerdo de Baba, cuando fui a ofrecer el bok a Baba, el sentimiento fue que estamos mucho con Baba y Baba también nos ala. Así que yo estaba con muchos sentimientos de amor y llevando también el recuerdo de ustedes. To Baba and I said, le ofrecí el bok a Baba y dije, Baba, todos los hijos han enviado mucho amor. And Baba was very, very smiling and then y Baba estaba sonriente, giving drishti to us. Dándonos drishti. Drishti to esa visión espiritual a todos nosotros. Y la forma en que Baba lo hacía era como si estuviera haciéndolo individualmente a cada uno. Los rayos de luz y poder de Baba se experimentaba en cada uno de nosotros. Y Baba además me daba drishti y dijo, él está aceptando el bok. ¿Pero qué acepta del bok? Es ese amor que tienen los hijos. Bhavna, ese amor como devocional de los hijos. Y los hijos también tienen ese sentimiento de conectarse con Baba en este momento. Y como hijos tienen tres cualidades: Bhavna, amor devocional, gratitud, y también tiene los sentimientos de Baba, también son iguales hacia nosotros. Beautiful feelings. Tuvo tantos sentimientos hermosos de cada hijo y para cada hijo. Y Baba me observaba y dijo, cada uno debe estar sintiendo los sentimientos puros hacia cada uno de nosotros. Y Baba dijo que ofrecer el bok es realmente sentimiento de gratitud porque especialmente el alimento, los granos, las frutas, las flores es dado por la naturaleza hacia nosotros. La naturaleza nos da. No solo dinero, son los cinco elementos. Porque para sembrar se requiere luz, agua, tierra,
te requieren todos los elementos. Y de nuestro sentimiento de agradecimiento, ofrecemos toda Baba. Así que no es solo devoción, sino sentimientos de gratitud también. Le dije a Baba, hoy hay muchos, muchos. Hoy es Navidad acá y la gente invoca a Cristo, los que creen en Cristo. Y Baba, le dije, hay tantos hijos. Hay memoriales del servicio por tu hijo héroe, Jesús, ¿no? También hay otros que también están en su viaje. Baba escuchaba lo que le compartía y dijo, es un viaje. Pero Baba tiene conexión y relación con las almas solamente. Así que tenemos que ir más allá, ya sea que sea un viaje hacia adelante o en el presente, lo que se celebre. Porque Baba tiene relación con todas las almas, solamente almas. No tiene relación con los cuerpos de nadie. Baba dio no solo amor, sino mucho poder. Y dijo, en este momento, todos ustedes deberían de tener este pensamiento, que este es el momento. Así como el jardinero cuida de las flores para que florezcan completamente. Baba dijo, de igual manera, cada hijo debería de pensar ilimitadamente. Entre más piense así, más va a florecer. Y va a encontrar que cualquier cosa que tenga, ya una especialidad, sea especialidad o pensamientos elevados, su energía corporal, o cualquier otro recurso que tengan. Tenga el pensamiento que se utilice de manera ilimitada, que sea florecido por completo. Y entre más lo utilice de esa manera, Baba me hará instrumento para que cada cosa de ustedes sea utilizada para el servicio ilimitado. Tienen que tener este pensamiento con un intelecto ilimitado y van a ver cómo Baba le va a ser instrumento para esto. Pero siempre piense, Baba es servidor del mundo y ustedes también están con Baba, sirviendo el mundo como hijos de Baba. Una cosa es hacerse completo con virtudes y poderes, pero otra cosa es a través de pensamientos florecer y pensar de una manera ilimitada. Así que Baba dio mucho amor y recuerdos en el ofrecimiento del Bok y a cada uno de ustedes.
Envía amor y recuerdos. Om Shanti. So when we now think about, cuando ahora pensamos sobre el poder del yoga, un dharma importante debería ser volverse pacífico profundamente dentro del ser, acumular ese poder de la paz. Y esto es entre el sonido y el silencio, el poder de la paz. Cuando sea necesario, sea introvertido y esté en silencio de la mente, silencio del intelecto y de todos los órganos sensoriales, es decir, en soledad. Y además, en diferentes situaciones, no importa la que sea, su estado debería ser muy pacífico y luego va a ver cómo funciona ese poder de la paz. En Shantivan, Dadi Prakashmani comenzaba cada hora con 2 minutos de meditación y había una canción que decía Shanti Ki Shakti. Shanti es paz, el poder de la paz. Porque puede haber silencio y paz. Ambos son importantes. Y cuando acumula ese poder de la paz, usted ve cómo las vibraciones de la paz hace todo que se mueva suavemente, hace que todo se mueva suavemente. Y ahora es el momento que es muy importante para el ser y para el servicio utilizar el poder del silencio. Cuando la gente viene, dice, oh, es muy pacífico. Los sitios de Baba son así. Y debe ser a partir de nosotros, ¿no? Desde luego. Así que cuando somos pacíficos de pensamiento, de mente y del intelecto, entonces palabras muy dulces y amorosas emergen. Hablará dulcemente el eslogan de Dadi Prakashmini era dulce, suave y poco. Cualquier palabra que hable, cada palabra se va a lograr. Cada palabra que diga no solo te va a llevar a un logro, sino que las relaciones se van a hacer muy pacíficas. Con quien quiera que haga lo que sea, karma yoga o otro tipo de servicio, se va a dar unas vibraciones muy pacíficas, porque donde quiera que estemos, le llamamos ya sea yagya o familia, donde quiera que estemos, la atmósfera, la energía es de paz, que va a traer esa energía en los karma yogis
cualquier cosa que tengan que hacer, lo van a lograr. Pero si hay una perturbación sutil, aunque sea, eso crea una pesadez. La edad de la confluencia es una edad para el goce. Baba dijo en la Murli, es la edad para celebrar, para ser alegre, para no confundirse. Así que preste atención para acumular el poder de la paz. Porque una de las cosas importantes es las conciencias de Dios, las cualidades de Dios que nos van a llevar a la tierra de la paz y establecer una tierra de paz. Una es Paramdham. Le llamamos tierra, pero es un lugar de silencio, Nirvadam. Y después la edad de oro, que es pacífica también. Y pregunto, ¿es primero la paz o la felicidad? Si usted es pacífico, va a ser feliz. Si hay una pequeña perturbación interna, no va a poder ser feliz. Y ahora no es el momento para reaccionar, para la sensiblería, porque necesitamos una energía muy poderosa para nuestra protección, la de la Yagya y la de otras almas. Many times little things happen, you muchas know. Veces pequeñas cosas pasan, a veces intencionalmente, y pierdo la paz. A veces hay que tratar de enmendarla y así ser alegre y de desapegarse inmediatamente en la medida que se pueda para usted y para otros. Así que es muy, muy importante tener el poder de la paz. Yo pienso que hemos conquistado los vicios, pero hay unos pequeños rastros, como espinitas internas. Y pinchan esas espinitas, punzan, ¿no? Cuando eso pasa, una espina en su pie, usted empieza como a cojear. No debería quedar un mínimo rastro de una espina de los vicios. Ya sea que meditemos o hagamos karma yoga, porque somos karma yogis, tenemos que hacer cosas. Pero hágala de una manera pacífica y con felicidad. Porque esta edad de la confluencia, en este momento Baba nos sostiene. Sino de dónde vamos a obtener ese sostenimiento que Baba nos da como padre, como madre, como profesor, como Sadguru. Ese sostenimiento de Dios. Y a quien quiera que veamos, veámoslo como hijo de Dios. Pero si no somos alegres o pacíficos, si ellos nos ven y dicen los hijos de Dios no son felices, no se requiere mucho trabajo, sino un poquito.
como Baba decía, es un poquito de atención, un poco más de atención. Usted nota algo, siente algo, supérelo rápidamente, como si no hubiera pasado. Así que el poder de la paz es parte del yoga. Baba es océano de paz. Y yo sé que es la primera cualidad que yo amo. Y usted puede ser pacífico cuando pertenece a Baba. De lo contrario, no es posible. Porque hay mucha extroversión, conversaciones que no hay, que no permiten la paz. Incluso hay guerras. Mi dulce Dharma es Shanti, es paz. Y luego me voy a Shanti Dharma, la morada de paz. Y después desciendo en el reino de la paz. Así que acumule este poder de la paz. Nuestras almas ancestros lo hicieron, Brahma Baba, o imagen de paz, paciencia, tolerancia, todo eso. Pero es muy, muy importante tener este dharma. Usted puede ser pacífico cuando nada pasa, pero es un reto serlo cuando las cosas pasan. Así que el mensaje de Baba es que seamos ilimitados. Tenga ese sentimiento puro y Drama y Baba harán que suceda. A veces pensamos mucho, ¿es ilimitado o limitado? Verifique sus sentimientos, porque todo es para el uso del servicio. Cuando tiene ese pensamiento puro, va a ver cómo Baba te hace instrumento para eso. Si hace Vogue en el amor, recordando a Baba, hoy en día en el mundo todos tratan, quieren hacer una acción sencilla como el Vogue. Pero sea desapegado, hágalo para el servicio de Baba. Baba dice, esos actos sencillos son útiles para la familia. Tengan felices fiestas. Sean gozosos. Celebren cada momento. Es realmente muy valioso. En la compañía de Baba y de todos mis hermanos y hermanas espirituales. Tal a familia ilimitada, amorosa. Om Shanti.